Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros en una emisión más de Imagen y Política en este viernes 15 de febrero del año 2019, transmitiendo desde Coatzacoalcos, Veracruz, completamente en vivo. Yo agradezco que esté con nosotros y lo invito a que se quede esta noche en el resto de la programación que le tendremos preparado para este día. Hoy, como es tradicional, estaremos en la entrevista en punto de las 8 de la noche y tendremos una invitada especial como todos los viernes. Más adelante les platicaremos cuál será el tema. Y bien, sin más preámbulos, vamos a dar inicio rápidamente con la información que se ha generado en las últimas horas. Esto tiene que ver con el norte de la República Mexicana. Lamentablemente, más de 48 maquiladoras chinas y mexicanas podrían estarse saliendo de la zona de Matamoros en virtud a los conflictos que supuestamente se han creado por cuestiones laborales, de prestaciones, a pesar de que los trabajadores aseguran que no se les otorgan las prestaciones a las cuales tienen derecho. Lo cierto es que las empresas reiteran que sí, y la Secretaría de Trabajo ha avalado precisamente el hecho de que los trabajadores están de manera ilegal haciendo estos movimientos de protesta. Son cerca de 48 maquiladoras y pone en riesgo en cada una de estas empresas los empleos. En una de ellas, por ejemplo, se habla de más de 800 empleos que podrían perderse. Se espera que puedan darse las negociaciones y el diálogo para evitar que las empresas opten por dejar de invertir en esa zona, una zona que en su momento se vio afectada por la delincuencia y que, bueno, fue de las primeras zonas de la República Mexicana, Matamoros, Tamaulipas, la zona de Chihuahua y demás, los que enfrentaron situaciones precisamente de violencia. Hoy, afortunadamente, ya superadas en más de un 50%. Y en ese sentido, las empresas consideran que se debe dar un diálogo. Ellas no están dispuestas a perder, pero tampoco a que de manera ilegal se les esté planteando, estén en huelga. Hay huelgas que se prolongaron y lo cierto es que hay que tomar acuerdos inmediatos. Las empresas se mantienen en la oportunidad de dialogar con los trabajadores o sus representantes, que insisten en que ellos tienen la razón. Recordemos que el primer movimiento empezó el 5 de febrero, desde enero, pero otro se reanudó el 5 de febrero, es el movimiento 20 diagonal 32, y exigían incremento salarial y pago de bono por 32,000 pesos. También estaban pidiendo otros incrementos, principalmente de canasta básica. Los paros, lo han considerado las empresas maquiladoras, son ilegales y atentan contra el buen desarrollo en la actividad productiva de las maquiladoras. Y es que recuerden que cualquier empresa, ya sea mexicana o extranjera, que se viene a instalar en alguna parte de la República o de los estados, bueno, lo que más teme es el problema de violencia en primer lugar y también problemas de carácter laboral, es decir, que existan conflictos entre los sindicatos. Eso inhibe la participación y las inversiones de las empresas que optan finalmente por irse a otro lugar en donde no se tengan problemas de tipo laboral, porque eso pues les afecta enormemente la actividad productiva. Así es que bueno, ojalá que eso no pase, porque está en riesgo, por supuesto, estos empleos que son bien pagados a los trabajadores que elaboran en esas maquiladoras para la elaboración de sistemas de seguridad de los automóviles, principalmente las que están operando en esa zona. Y por otro lado, le comento que en la zona de Chicago se generó este día un violento evento, una balacera que originó el tirador, que por cierto también resultó muerto en este hecho. 5 muertos y 6 heridos fue lo que se generó durante una balacera que originó el tirador, como lo conocen allá, y que tenía 45 años de edad, que lamentablemente perdió la vida. Harry Marlin, quien fuera el autor de este evento, pues llegó, se presentó a la empresa en la cual laboraba y comenzó a disparar. La empresa responde al nombre de Harry Pratt y ahí mismo llegó este trabajador o ex trabajador y comenzó a abrir fuego contra los empleados. Se desconocen las causas que precisamente dieron origen a esta acción, por demás de quizá de una persona no bien de salud
o enferma de sus facultades mentales, pero así abrió fuego en contra de sus compañeros y algunos, por lo menos 5 murieron y 6 están heridos, 2 en un estado crítico de salud. Lamentablemente él también perdió la vida. Se cree que alguna otra persona fue la que le disparó o también pudo él haber sido el causante de su muerte, después de haber dado muerte a 5 de sus compañeros. Bien, por otro lado, le comento que el día de ayer arribó aquí a Coatzacoalcos el Museo Móvil. Las autoridades intentan que se promuevan los eventos de ciencia y tecnología, y a ese respecto nos habla el regidor décimo Martín Patiño Zamora en relación a esta visita de los museos móviles que han estado en Coatzacoalcos recibiendo a los menores estudiantes de las escuelas públicas. Vamos con él. Lógicamente tendremos 60 niños que pueden visitar todos los módulos, que son 4. Estamos hablando de astronomía, estamos hablando de biología, estamos hablando de robótica y otros temas más que traen estos módulos. ¿Cuánto tiempo va a estar? Es solo el día de hoy, solo 7 escuelas son las que están participando, 420 niños en total, y estamos buscando, estamos gestionando que de alguna manera en una fecha próxima regrese este museo donde podamos poder compartir esta bonita experiencia con más escuelas. ¿Ya de aquí se va a otro municipio? No, ya se regresan a Jalapa porque el día de ayer estuvieron en la ciudad de Cali. Oye, ¿cómo se gestionó esta visita? Bueno, a través de la regiduría con la Comisión de Ciencia y Tecnología acudimos al COECIDET ahí en Jalapa. Nos entrevistamos con los encargados y afortunadamente corrimos con la suerte que sí se nos utilizará esta fecha para poder estar aquí en esta ciudad. ¿Y otras acciones han estado gestionando la regiduría? Bueno, estamos ahorita viendo con el CONACYT también. Hay otro museo también interesante, móvil, de ciencia y tecnología. Estamos en pláticas con ellos para ver de qué manera podemos traerlo aquí a la ciudad de Coatzacoalcos. Esto pues lo que es un poco más de trámite porque es a nivel federal. Claro. Correcto. Muchas gracias, regidor. Bien, pues ahí está, estas actividades que están promoviendo en Coatzacoalcos a través de la Comisión de Ciencia y Tecnología, y han estado, por supuesto, muy contentos los pequeñitos con estos museos móviles en los cuales han visitado las escuelas públicas allá en el gimnasio 20 de noviembre. Ya, de acuerdo a lo que estaba contemplado, este viernes sería el último día en el que estarían aquí en Coatzacoalcos exhibiendo y mostrando a los pequeños, a los estudiantes, este museo móvil. Vamos a hacer una pausa, será breve, enseguida regresamos. Les recuerdo que a las 8 de la noche en la entrevista estará conmigo la doctora Beatriz Villanueva Collins. Ella es odontóloga especialista y nos va a hablar de las actividades que tiene su asociación y, por supuesto, una próxima carrera precisamente para apoyar esta labor que realiza en la región. La pausa, regresamos. Mi nombre es Carola Espinosa, soy coach de vida, locutora, terapeuta de energía y formadora de instructores de capacitación de capital humano, certificada por el CONOCER-SER y STPS.
Te invito a especializarte como instructor certificado, uniéndote a un grupo de maravillosas personas que están colaborando, impartiendo talleres, cursos e impactando vidas. Si dedicas tu vida a los demás, no puedes quedarte fuera de esta experiencia. Llevo muchos años impartiendo talleres y cursos en varias ciudades del país. Y ahora, tú también puedes obtener la misma certificación. Lo imposible no existe y aprenderás a demostrarlo. Dale valor a tu habilidad y registra tu curso ante la STPS. ¿Dónde estudiar una carrera universitaria? Ven a la Universidad Hispanoamericana, donde tenemos las mejores opciones de titulación, como tesina, tesis, estudio de posgrado, seminario, plan de negocios, experiencia profesional y muchos más. Llámanos al 21-095-90 o al 21-095-94 o visítenos en Avenida Universidad número 2923, Colonia Santa Cecilia. En la Universidad Hispanoamericana somos líderes en educación. ¡Vence tus miedos! ¡Nunca te rindas! ¡Cruza tus metas! Celebrando 25 años de la Universidad de Sotavento, quinta gran carrera 5K, domingo 7 de abril. La Universidad Politécnica de Coatzacoalcos te invita a inscribirte en la gran carrera de Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones, la licenciatura en Administración y Gestión de Pequeñas y Medianas Empresas. La UPC es una universidad pública con un sistema escolarizado, bilingüe, estrecha, vinculada con el sector productivo, lo que permite a los alumnos tener el 40% de clases teóricas y el 60% de clases prácticas. La UPC forma profesionistas para ser competitivos a nivel nacional e internacional. Ven y forma parte de la Universidad Politécnica de Coatzacoalcos. Para mayores informes, comunícate al 921-173-5936 y al 921-225-4044. Síguenos en nuestras redes sociales. Universidad Politécnica de Coatzacoalcos. Una ciudad limpia es el reflejo de su gente. En Coatzacoalcos damos inicio al programa de separación de basura 2018 en las colonias Ciudad Olmeca y Dunas. La recolección de desechos orgánicos serán los días lunes, martes, jueves y sábado, y los inorgánicos miércoles y viernes. Saca tu basura al sonar la campana. Honorable Ayuntamiento de Coatzacoalcos, raíz de la esperanza. Confederación Nacional Campesina CNC te trae gran variedad de productos del campo frescos y a buen precio. Frutas y verduras de temporada como naranja, limones, papas, cilantro, zanahoria, repollo, plátano, tuna, uvas, ciruelas, tomate, productos varios como azúcar, frijol, miel, huevos. Estamos ubicados en Avenida Juárez 517 entre Allende y 16 de septiembre en el centro de Coatzacoalcos. Consumamos lo que Veracruz produce. Confederación Nacional Campesina te invita a consumir nuestros productos. CNC. Ubicado en el corazón de Coatzacoalcos, el Parque Central Miguel Hidalgo está destinado a la convivencia familiar y al rescate del medio ambiente. Con más de 650 árboles, forma el nuevo pulmón de nuestra ciudad, un área para los diferentes sectores donde se pueden desarrollar un sinfín de actividades. En deporte, contempla áreas para voleibol, básquetbol y fútbol, incluyendo zonas para patinaje y caminata. Asimismo, la construcción del foro al aire libre para resaltar la cultura y tradiciones.
parte de los espacios que hoy existen en el sitio serán rescatados e integrados al proyecto. Áreas como el taller de mantenimiento serán reubicados en espacios dignos. La construcción traerá derrama económica al ser empresas locales quienes realicen la obra, quienes a su vez generarán más de 370 empleos de forma directa. El Parque Central Miguel Hidalgo será el más grande en su tipo de la zona sur, captando el turismo de los municipios aledaños y estados cercanos. Parque Central Miguel Hidalgo, el pulmón de Coatzacoalcos. Honorable Ayuntamiento de Coatzacoalcos, raíz de la esperanza. ¡Vence a tus miedos! ¡Nunca te rindas! ¡Cruza tus metas! Celebrando 25 años de la Universidad de Sotavento, Quinta Gran Carrera 5K, domingo 7 de abril. Continuando con información de carácter nacional, les comento que el dirigente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana dijo hoy, al reunirse con Alfonso Durazo, titular de la Fiscalía General de la República, que es necesario atender el tema de la seguridad, por supuesto, en todo el país, pero urgió la necesidad de manera prioritaria en el estado de Veracruz. Dijo que es necesario conformar y empezar a instalar mesas para buscar estrategias que atiendan y resuelvan la problemática de seguridad que tiene el estado. En ese sentido, también se reunieron y plantearon diversas modificaciones y acciones tendientes a resolver y atender la problemática. Y es que los empresarios y comerciantes y demás, y la población en general, pues sigue siendo víctima del secuestro y la extorsión, que son los delitos de mayor impacto que se siguen presentando. Desafortunadamente, la muerte de personas inocentes que no pueden reunir el dinero, no pueden pagar la exigencia que hacen los delincuentes. La Coparmex, a través de su dirigente nacional, Juan José Sierra, también habló la necesidad de la agilización de este sistema que permita crear la Guardia Nacional, que sería la primera acción en la que se convertiría y se tomarían, por supuesto, decisiones para abatir la problemática, según lo planteó en esta estrategia de seguridad en la que se han reunido pues con el máximo titular del órgano nacional de seguridad, y que Alfonso Durazo ha manifestado precisamente la intención de tomar acciones ante las peticiones que se han hecho en el estado de Veracruz primordialmente, y esperemos que así sea, porque precisamente el mandatario local, Víctor Carranza, también se ha reunido con allá en la capital del país para atender este tema, como es la seguridad, según la exigencia que han hecho pues algunos comerciantes, industriales y demás aquí en este municipio. Vamos a ir con más información. Fíjese que una millonaria inversión se canalizó en adquisición de medicamentos. Esto fue lo que dijo el secretario de Salud en Coatzacoalcos, Roberto Ramos Salor, durante su gira de trabajo el día de ayer. Vamos con él. Bien, mientras tenemos ahí ya la declaración del doctor Roberto Ramos Alor, bueno, entre otras cosas, se hizo la distribución ya a los centros de salud. Parece que ya tenemos la información. Tenemos medicamentos, prácticamente traemos 300,000 piezas de medicamentos, con un monto aproximado de 8 millones de pesos para la jurisdicción sanitaria de Coatzacoalcos. Y de aquí irán a los hospitales, a las unidades de salud.
primarias, que es nuestro principal objetivo y es el principal interés del señor gobernador, de que los medicamentos lleguen allá donde están los compañeros campesinos, donde están la gente de campo, donde están los ejidatarios y donde están las necesidades populares. Entonces, esa es la intención. ¿De qué medicamentos hablamos? Y además, mire, les aclaro, tradicionalmente estas unidades salían de Jalapa y cuando llegaban acá ya venían por ahí rasuradonas, ya rasuradonas y en ocasiones se quedaban en otros lugares. Esperemos que realmente la distribución de medicamentos se haga en todos los centros de salud, porque también a nivel de pacientes con el VIH-SIDA se ha hablado de que en el sector salud, pero en especial en el Seguro Social, sigue teniendo un desabasto de antirretrovirales. Es necesario que estos medicamentos se puedan suministrar para el debido tratamiento de estos pacientes y, por supuesto, que estos no tengan complicaciones por no haber tomado el medicamento en su horario estipulado. Esperemos que esta situación de la falta de medicamentos se resuelva, así como también la falta de vacunas que nos decían algunas madres de familia que se estaba presentando en algunos centros de salud de Coatzacoalcos. Esperemos que esto pueda ser atendido en la brevedad posible. Y por otro lado, fíjese que un golpe que ha dado la autoridad policiaca a través de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, se logró detener allá en el municipio de Cayucan por lo menos 3 secuestradores. Estas personas tenían en su haber una serie de delitos de alto impacto, especialmente los secuestros, solamente que ahora no fueron simples señalamientos o acusaciones de familiares, sino que al momento de ser detenidos en uno de los vehículos en los cuales ellos viajaban, se encontraron a 4 personas secuestradas, entre ellas un ex policía que también estaba siendo secuestrado. Las personas que incurrieron en estos delitos, bueno, algunos se identificaron, uno de ellos se identificó como ex policía también de ese municipio, por lo que se cree que pudieran estar relacionados más ex policías o ex miembros de la oficina municipal, ahí del área de seguridad pública, que estarían vinculados con estos delitos de alto impacto. Pero por fortuna estamos hablando que estas personas fueron rescatadas sanas y salvas. Los municipios en donde estos presuntos responsables del delito de secuestro tenían por lo menos unos 6 o 7 delitos ya cometidos, habrían sido la zona del puerto de Veracruz y Coatzacoalcos. Si alguna de las personas que haya sido víctima precisamente de estos delitos puede hacer recurrir a la autoridad correspondiente y buscar hacer, pues ver en una parte de algún encuentro, que son regularmente privados, pueda ver la imagen de los presuntos secuestradores y de esa manera poder hacer el señalamiento o descartar si participó o no en el plagio. De acuerdo a la información, Omar Osorio es uno de los detenidos de 29 años de edad. Él es apodado El Oso, ex policía municipal, y también, bueno, está vinculado con esos delitos de alto impacto y es el principal responsable de los hechos delictivos de alto impacto que se cometieron en esa región de Acayucan, según esta información que ha dado a conocer la Secretaría de Seguridad Pública. 3 de las personas secuestradas eran originarias de San Andrés Tuxtla, son jóvenes en edades de 20 a 25 años y uno es de la región precisamente de Acayucan. Así es que, bueno, 4 personas fueron liberadas sanas y salvas y estamos hablando de un saldo blanco, por fortuna, de este rescate que hizo de manera fortuita la Policía Estatal luego de que realizó un recorrido en uno de los ranchos conocido como Monte Grande, allá en Acayucan, y se encontraron con vehículos abandonados y al momento de hacer la revisión ahí se encontraba una de las personas, presuntos secuestradores, y atrás de la unidad, las 4 personas secuestradas que por fortuna fueron liberadas a tiempo. Y bien, por otro lado, el día de ayer, en el marco de la celebración del Día del Amor y la Amistad, la oficial mayor del Registro Civil, Mayra Gutiérrez, leyó la epístola de Melchor Campo y además dirigió un mensaje con motivo de más de 389 uniones, bodas colectivas que se llevaron a cabo en Coatzacoalcos. Vamos con ella. Thank you.
fundar mi puerto de Coatzacoalcos, Veracruz, me permito interrogar a los contrayentes. Si es su voluntad de aceptar unir sus vidas en legítimo matrimonio, sí. Esta decisión que han tomado el día de hoy es uno de los acontecimientos más trascendentes e importantes en la vida del ser humano. El matrimonio es la base de la sociedad. Y ahora es preciso que ustedes la conserven sobre cimientos firmes y lo defiendan de cualquier peligro que amenace su estabilidad. El matrimonio es también el único medio lícito y moral de que se integre debidamente la existencia del ser humano, que no puede basarse en todo a sí mismo, porque está sujeto a la necesidad de formar un hogar y en él buscar lo que es la compañía, comprensión, ayuda mutua para salir adelante. Ustedes, esposos, se deben brindar respeto, confianza, ternura, cariño, y procurarán que todo lo legítimo y noble que uno espere del otro se vea realizado en la unión. Deben atenuar sus faltas y errores y tener más en cuenta sus cualidades y virtudes. Cuando, siempre y cuando que esos lazos que los unan sean cada día más fuertes, evitando todo lo que pudiese llegar a los esfuerzos. Ambos deben de prepararse con la cariñosa y mutua corrección de sus defectos para poder ejercer dignamente la extensa magistratura de ser padres de familia, a fin de que sus hijos puedan encontrar en ustedes buenos ejemplos, una conducta apropiada para servirles de modelo, recordando siempre que la felicidad o desventura de los hijos es la recompensa o desdicha de los padres. Con la investidura que me otorga el gobierno del estado de Veracruz como oficial encargada del registro civil de esta ciudad y puerto de Coatzacoalcos, en nombre de la ley, de la sociedad, los declaro unidos en legítimo matrimonio con todos los derechos y deberes que nos exige la ley. Pues deseándoles muchas felicidades y sobre todo pidiéndoles muy emotivo este mensaje a los nuevos contrayentes. Muchas felicidades. Por supuesto, en esta ocasión fueron 389 matrimonios colectivos que se llevaron a cabo en el marco de la celebración del día 14 de febrero, Día del Amor y de la Amistad. Y por otro lado, le comento que durante el día de mañana, sábado, y en 8 días estarán por tierras mexicanas un grupo económico encabezados precisamente por una misión del Reino de Bélgica que estará encabezada por Su Alteza Real, la Princesa Astrid de Bélgica, hermana del Rey Felipe. Ellos estarán encabezando diversas acciones, principalmente de tipo social y económica, buscando estrechar relaciones con México. Está integrada por 220 empresas. También el ministro de Relaciones Exteriores y el ministro de Comercio estarán encabezando también esta misión. Además de los ministros regionales de Flandes y Valonia, buscarán oportunidades con empresarios mexicanos, entre ellos de Monterrey y parte de la Ciudad de México. Esta es la comisión precisamente que arribará mañana a la capital del país y estará durante una semana. Bien, vamos a hacer una pausa, será breve, enseguida regresamos. Les recuerdo que mañana sábado estamos con ustedes a partir de las 7 de la mañana y posteriormente Platicando con Dios de 8:30 a 9:30 estará con ustedes el predicador Guillermo Roque y de 10 a 11 en camino a Sion Jaciel Celaya. No se pierda la programación que le ofrecemos durante este fin de semana bajo la dirección de producción de Pepe Arana. La pausa, regresamos.
Mi nombre es Carola Espinosa, soy coach de vida, locutora, terapeuta de energía y formadora de instructores de capacitación de capital humano, certificada por el CONOCER-SET y STPS. Te invito a especializarte como instructor certificado, uniéndote a un grupo de maravillosas personas que están colaborando, impartiendo talleres, cursos e impactando vidas. Si dedicas tu vida a los demás, no puedes quedarte fuera de esta experiencia. Llevo muchos años impartiendo talleres y cursos en varias ciudades del país. Y ahora tú también puedes obtener la misma certificación. Lo imposible no existe y aprenderás a demostrarlo. Dale valor a tu habilidad y registra tu curso ante la STPS. ¿Decides dónde estudiar una carrera universitaria? Ven a la Universidad Hispanoamericana, donde tenemos las mejores opciones de titulación, como tesina, tesis, estudio de posgrado, seminario, plan de negocios, experiencia profesional y muchos más. Llámanos al 210-9590 o al 210-9594 o visítenos en Avenida Universidad, número 2923, Colonia Santa Cecilia. En la Universidad Hispanoamericana, somos líderes en educación. ¡Vence tus miedos! ¡Nunca te rindas! ¡Cruza tus metas! Celebrando 25 años de la Universidad de Sotavento, quinta gran carrera 5K, domingo 7 de abril. La Universidad Politécnica de Coatzacoalcos te invita a inscribirte en la gran carrera de Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones, la licenciatura en Administración y Gestión de Pequeñas y Medianas Empresas. La UPC es una universidad pública con un sistema escolarizado, bilingüe, estrecha, vinculada con el sector productivo, lo que permite a los alumnos tener el 40% de clases teóricas y el 60% de clases prácticas. La UPC forma profesionistas para ser competitivos a nivel nacional e internacional. Ven y forma parte de la Universidad Politécnica de Coatzacoalcos. Para mayores informes, comunícate al 921-173-5936 y al 921-225-4044. Síguenos en nuestras redes sociales. Universidad Politécnica de Coatzacoalcos. Una ciudad limpia es el reflejo de su gente. En Coatzacoalcos damos inicio al programa de separación de basura 2018 en las colonias Ciudad Olmeca y Dunas. La recolección de desechos orgánicos serán los días lunes, martes, jueves y sábado, y los inorgánicos miércoles y viernes. Saca tu basura al sonar la campana. Honorable Ayuntamiento de Coatzacoalcos, raíz de la esperanza. Confederación Nacional Campesina CNC te trae gran variedad de productos del campo frescos y a buen precio. Frutas y verduras de temporada como naranja, limones, papas, cilantro, zanahoria, repollo, plátano, tuna, uvas, ciruelas, tomate, productos varios como azúcar, frijol, miel, huevos. Estamos ubicados en Avenida Juárez 517 entre Allende y 16 de septiembre en el centro de Coatzacoalcos. Consumamos lo que Veracruz produce. Confederación Nacional Campesina te invita a consumir nuestros productos. CNC. Ubicado en el corazón de Coatzacoalcos, el Parque Central Miguel Hidalgo está destinado a la convivencia familiar y al rescate del medio ambiente. Con más de 650 árboles, forma el nuevo pulmón de nuestra ciudad, un área para los diferentes sectores donde se pueden desarrollar un sinfín de actividades.
En deporte, contempla áreas para voleibol, básquetbol y fútbol, incluyendo zonas para patinaje y caminata. Asimismo, la construcción del foro al aire libre para resaltar la cultura y tradiciones. Parte de los espacios que hoy existen en el sitio serán rescatados e integrados al proyecto. Áreas como el taller de mantenimiento serán reubicados en espacios dignos. La construcción traerá derrama económica al ser empresas locales quienes realicen la obra, quienes a su vez generarán más de 370 empleos de forma directa. El Parque Central Miguel Hidalgo será el más grande en su tipo de la zona sur, captando el turismo de los municipios aledaños y estados cercanos. Parque Central Miguel Hidalgo, el pulmón de Coatzacoalcos. Honorable Ayuntamiento de Coatzacoalcos, raíz de la esperanza. ¡Vence tus miedos! ¡Nunca te rindas! ¡Cruza tus metas! Celebrando 25 años de la Universidad de Sotavento, quinta gran carrera 5K, domingo 7 de abril. Gracias, qué bueno que continúa con nosotros y le comento que el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, urgió al Senado de la República a aprobar la conformación de la Guardia Nacional, esto para reducir los índices de inseguridad que vive el estado de Veracruz. Vamos con él. En la operatividad requerimos que el mando, para decirlo claramente, esté en un ámbito que les permita de inmediato actuar a las Fuerzas Armadas, en un futuro algunos de ellos en la Guardia Nacional. Es sustancial. Nosotros lo hemos visto en varios operativos, en las que algunos han incluso fracasado por falta de este sustento, en la que tienen que consultar el accionar y delegar la decisión al mando civil. Esos minutos, horas en que se tarde esa coordinación, lleva al fracaso algunas de las operaciones. El problema es real. Y yo los invito a que legislen para un problema real que estamos enfrentando en nuestros estados. Legislen para los problemas actuales de México. Bien, y ya para finalizar, le diremos que la tarde de este viernes, poco antes de las 3 de la tarde, se originó un enfrentamiento armado. Esto tuvo lugar en la calle de Juan Escutia y Lindavista, donde se dio un intercambio de disparos por parte de delincuentes que iban tras la nómina que minutos antes había sacado de la institución bancaria una de las empleadas de una empresaria. De inmediato la siguieron después de salir del banco hasta el domicilio donde se ubican las oficinas de la empresa. Inmediatamente, luego de ser precisamente resguardada por escolta, se dio el intercambio de disparos, pereciendo en el lugar un presunto delincuente, quien, bueno, pues murió en el lugar de los hechos, conduciendo una unidad que tenía reporte de robo.
Estos hechos ocurrieron, como ya le reiteramos, en la avenida Juan Escutia y Linda Vista de la colonia Benito Juárez Norte. Las autoridades investigan ya estos hechos en virtud a que se cree que pudiera tratarse de una bien organizada banda de personas que se han dedicado a cometer una serie de hechos violentos, como precisamente lo que ocurrió con la muerte de la empresaria cuyo cuerpo apareció la madrugada del jueves allá en la zona de Tolerancia, y donde desafortunadamente, bueno, se ha dado una serie de especulaciones en torno a este hecho y la inconformidad, por supuesto, generalizada de los porteños y ciudadanos en general, empresarios, los sectores productivos, que exigen seguridad para Coatzacoalcos y la presencia de la Guardia Nacional, pero ver resultados en materia de seguridad. Así es que, bueno, un hecho más que se registra durante esta tarde en Coatzacoalcos, en la colonia Benito Juárez Norte, para no variar, donde vemos que es un foco rojo precisamente para la actividad delictiva. Bien, nosotros llegamos así a la parte final de este espacio informativo. No ha sido todo, pero sí lo más importante que le hemos presentado en esta emisión de viernes. Yo le espero mañana sábado en punto de las 7 de la mañana, como es tradicional. Posteriormente estará con ustedes el predicador Guillermo Roque en Platicando con Dios, y de 10 a 11 Jaciel Celaya en Camino a Sion. Todo bajo la dirección de producción de Pepe Arana, que se dentro de un momento estaremos con la doctora Beatriz Villanueva Collins. Ella es odontóloga y hablaremos de las actividades precisamente que ella realiza, y nos va a ser una invitación a un interesante evento. No se lo pierda en punto de las 8 de la noche, que ya estamos próximos a ingresar al espacio de la entrevista. Gracias, muy buenas noches, cuídense mucho, hasta luego.